En el principio, la tierra era un punto oscuro y vacío. Dios habló y creó el mundo entero. La luz, el cielo, los peces, las aves y los animales. Luego Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen, y creó al hombre del polvo. Y el hombre se convirtió en ser humano llamado Adán. Después de 6 días de trabajo, Dios descansó. Luego Dios puso a Adán en un jardín en el que había 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dijo a Adán, puedes comer de cualquier árbol menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de él, morirás. Luego Dios hizo que el hombre se quedara dormido, le sacó una de sus costillas y creó a la mujer que Adán llamó Eva. Dios unió a Adán y a Eva en matrimonio. Más adelante, una serpiente apareció y convenció a Adán y Eva de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, diciendo que si lo hacían serían como Dios. Eva mordió el fruto y también a Adán. Por esa decisión, Dios maldijo a la serpiente y también a Adán y Eva, y los expulsó del jardín, lejos del árbol de la vida. Por fuera del jardín, Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Caín y Abel. Caín era agricultor y Abel era pastor. Cuando hacían sacrificios, Dios aceptaba los sacrificios de Abel, los animales, pero no los sacrificios de Caín, las cosechas. Caín se puso tan furioso que mató a Abel. La gente empezó a poblar toda la tierra y la maldad y la tragedia se siguieron expandiendo. Dios se arrepintió de hacer a los hombres y quiso borrarlos de la faz de la tierra. Pero Dios encontró a un hombre, a Noé, que hacía lo justo. Así que Dios le dijo a Noé que construyera un barco gigante llamado Arca y que pusiera en el barco a toda su familia y a una hembra y un macho de cada tipo de animal. Durante 40 días llovió y toda la tierra se inundó y acabó con todo ser viviente, plantas, animales y humanos. Todo fue destruido. Finalmente el diluvio cesó y el arca se posó en tierra seca. Noé y su familia salieron del arca y Dios prometió que nunca jamás volvería a inundar la tierra entera. Dios puso un arco iris en el cielo como prueba de la promesa y Dios buscó a alguien que bendijera a todo el mundo.